recién lo anticipábamos, hemos escuchado muchas veces, ¿no? Donar órganos es donar vida. Y esto no es solo una frase hecha, y si lo sabrán, ¿no? Todos aquellos que están en lista de espera, aguardando por un órgano. Y nosotros aquí en la ciudad, si bien no está en Tandil, está en el Hospital Italiano, tenemos a una criaturita que ya la hemos adoptado todos. Estoy hablando de Isidro Gastaldi Aladro. Él está necesitando un corazón para, bueno, poder seguir, y su mamá nos atiende muy amablemente en esta jornada especial en el que decíamos es el día de la donación de órganos. Laura Aladro, bienvenida a la radio y al canal del ECO. Andrea Sánchez te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, Laura, que sabemos, bueno, estás a pleno ahí en el cuidado de Isi. Una jornada muy especial, ¿no? Para todos, en los que cuando decimos hay que concientizar sobre la donación de órganos, efectivamente cuando a uno le toca de cerca, más que nunca está pidiendo esto, ¿verdad? Ay, sí. Bueno, muchísimas gracias por llamar primero. Y sí, hoy es un día muy movilizante, más para nosotros que estamos vivimos unos días muy intensos con Isi. Que lleva 5 meses en emergencia nacional, y esto demuestra la complejidad, ¿no?, de poder recibir un órgano, y por eso tanta concientización que estamos intentando generar en la gente, porque hablar de donación es hablar de dar vida, y eso es lo que queremos hacer llegar, que sea un acto de amor, que sea dar vida cuando ya no tenés otra posibilidad, así que se hace muy difícil el día a día. Ya cumplimos 6 meses acá y bueno, un día como hoy seguimos reforzándolo, ¿no?, para llegar a todos lados. Seguro, y lo están logrando, porque es una campaña, ¿no?, que está absolutamente en todo el territorio. Y contanos un poquito, bueno, esto, digo, una vez que ustedes iniciaron este camino, ¿con qué cuestiones se han encontrado? ¿Qué es lo que pasa también con este tema que queremos reflejar, ¿no?, la donación pediátrica, que es la parte más complicada, ¿verdad, Laura? Exacto, yo ni bien empezamos esto, fue también por recomendación que nos dijeron, si ustedes hacen una campaña y llegan a cambiar un papá, ya va a valer la pena. Y yo digo, no, qué difícil, porque estás en el peor momento de tu vida y no puede ser que cuando vos te toca que tu hijo necesita un órgano tengas que salir a gritar al mundo que necesita un órgano, no puede ser. Tiene que haber algo que ayude a estos nenes que están esperando, ¿no? Porque como papás, vos estás destruido, y hay días que tenés energía, y hay días que estás en lo hondo, y no podés. Entonces, es ponerlos en el lugar de los papás que están hoy ahora, y en los que algún día van a estar, lamentablemente, porque esto no se va a detener acá con Isi. Seguro. No tiene más. Entonces, es generar una movida para ayudar, ni hablarte a los padres, a los nenes. Si vieron cómo es el día a día de Isi, te movés y actuás para que no pase más por esto, ni él ni nadie. Seguro. Laura, ¿cómo es un día de Isi? Nosotros te podemos seguir a través de las redes sociales. Vos muchas veces subís videos, pero hablás también de este corazoncito, ¿no?, artificial que tiene Isi, que bueno, sí, que lo mantiene así en movimiento, y vaya si se mueve, ¿no?, porque también lo vemos que canta, que la verdad es admirable, sí, su estado de ánimo. No, él es un, pero te juro, es un ser superior, es un nene de luz, no sé cómo describirlo porque no lo voy a entender, ¿no? De dónde saca tanta fuerza, tanta vitalidad y las cosas que vive. Uh-huh. Y vos imaginate que hace 2 semanas a Isidro le dio COVID positivo. Y estuvimos 10 días aislados, uh-huh, y él con fiebre, y lo tiró abajo mal, y el pánico que tuvimos, y no volvió a caminar. Y son estas trabas, ¿no? A la vez tiene una infección en las cánulas que vamos tratándolo y él sigue cantando y sigue jugando. Entonces por eso tanta gente se está movilizando, porque los nenes que están acá la pelean, porque quieren seguir,
viviendo, quieren seguir jugando, no hay ningún entregado. Entonces vos no te podés quedar quieto jamás. Al contrario, parece no que esos chicos les dan el impulso a sus padres, ¿no? Oh, a los padres, a los médicos, a los que ven, dicen, no se puede creer. Hay gente que me dice, hola, disculpame, que le llama así, ¿cómo anda mi nietito? Y yo digo, no me pidas perdón. ¿Qué mejor que a tu hijo la gente lo quiera y se despierte pensando en él sin conocerlo? Y me dicen, ¿viste? Y si nos enseña día a día. Y es muy fuerte, ¿no? Laura, hemos hablado en otras oportunidades y también siempre has destacado el trabajo de los médicos, ¿no? Que muchas veces está asociado a una cuestión más técnica y más profesional, pero imagino que el factor humano es trascendental en estos casos. Que imagínate que, y sí, al llevar 6 meses acá, se siente cómodo. O sea, hay mucha gente que no nos conoce y nos viene a saludar, dice. Yo lo veo como que es una oportunidad, ¿no? Pero estamos re tranquilos en el lugar en el que estamos, por cada cosa que aparece las van resolviendo. Hay reuniones entre cardiólogos, infectología, médicos, cirujanos, o sea, todo. Es como un equipo de trabajo con los enfermeros, es terrible. Las enfermeras ven algo, chau, a los médicos, reunión. Y vos en ese punto estás tranquilo. Es decir, yo sé que lo que aparezco ellos van a hacer lo imposible. Y nos dan la seguridad y lo emocional e impresionante. Porque respetan mucho que Isi es muy curioso, que tiene sus formas, dice, quiere saber lo que le van a hacer, cómo se lo van a hacer, qué le van a pasar, qué medicamentos están poniendo, todo. Y ellos le respetan eso, ¿viste? Claro. Cuentan todo. Él dice, me quiero sacar sangre sentado. Bueno, vamos a hacerlo sentado. Y son detalles tan importantes porque respetan al nene. Lo respetan en algo que es muy invasivo después de tanto tiempo, ¿no? Entonces, esas cosas te dan mucha energía y tranquilidad. Viste, cuando a él lo curan, nosotros los papás tenemos que salir. Y él se queda solito, con 4 años. Con las enfermeras, y él se queda genial, y vos te quedas tranquilo afuera, sabés que lo van a cuidar. Sí, es fundamental esto que estás contando. Laura, vamos a recordar que estamos dialogando con Laura Ladro, es la mamá de Isidro Gastaldi Aladro, y sí, para todos nosotros que ya lo hemos adoptado de esa manera. Laura, hay ciertas particularidades, ¿no? Sabiendo que Isidro, está en lista nacional de emergencias, pero hay ciertas particularidades, ¿no? Para, digamos, lo que podría ser un donante para Isidro. Mira, Isidro, al día de hoy, en 5 meses, tuvo 32 operaciones. 32. O sea, 32 operaciones, me refiero a movimientos operativos que fueron llamados de INCUCAI a los médicos diciendo que había un corazoncito compatible con Isidro. Compatible. 32, mira, vos sabés que eso te iba a preguntar, si habían tenido en algún momento algún contacto. 32 veces. Que yo lo veo por la página de INCUCAI, ¿viste? Pero todos fueron rechazados porque fueron todos de adultos. Por antropometría se rechazaron. Claro. O sea que... pero bueno, eso te da esperanza porque decís, la gente está donando. No sé si son todos adultos o si hay alguno de un nene de 16 kilos que ya no puede ser para Isi, de 16 años por el peso. Ajá. De que Isi necesita... Más que nada, el limitante de él, además del factor obviamente sanguíneo, es el peso. Claro. Que es hasta una persona de 32 kilos. Entonces, pero eso, viste, como que cuando ves en la página que hay 32 movimientos, decís, bueno, pero hay movimiento y alguien llegó. Claro. Persona, alguien le llegó. Claro. Y nos aferramos a eso, de decir, algún día va a ser el que... Seguro, y eso, y hay que aferrarse a eso porque está pasando esto, ¿no? Lo que vos decías, la gente, por supuesto, está donando, digamos, o por lo menos no está expresando esto de no hacerlo, ¿no? Porque ya decíamos hoy la normativa,
nos obliga a hacerlo. No, y mira, ahora estamos, gracias a la campaña, y bueno, el colegio ahí sí iba a Aires del Cerro, hizo una charla de donación, de trasplante, abierta a la comunidad, y ahora están yendo a los colegios. Uh-huh. Y en los colegios hay charlas de donación de órganos, porque es algo natural. Y es algo que vos podés decidir, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y estamos en todos esos lugares, ¿viste? Es decir, cambiemos la forma en la que se vea el trasplante, saquemos los miedos. No van a acelerar nada. Uh-huh. Yo he visto acá desde justo en momento, no quieren que se vaya ningún nene, no aceleran nada de nadie. Claro. Entonces, es dar muchos miedos, es hablar de esto. Hay gente que todavía no sabe que la ley Justina es para mayores de 18. Claro. Me lo discute, ¿no? Pero ahora, ¿cómo no le lleva a mi hijo después de 5 meses haciendo una ley? Sí, pero la ley no es para... No involucra a los niños. Uh-huh. No la involucra. Y todavía hay que informar, porque es un tema muy fuerte, muy delicado y a la vez en el que todavía no manejamos la información. Claro, porque necesita esta particularidad, digo, más allá del donante, estas cuestiones específicas que estás diciendo, los kilos, bueno, lo que, eso tiene que ver con el tamaño del corazón, necesita que tenga el consentimiento de los padres, ¿no? Porque tiene... A veces que son cuestiones que es de un día para el otro, ¿no? Y entonces tiene que venir y decir a los papás, bueno, ¿qué van a decidir acerca de su hijo? Y esa forma, ese tacto, es importantísimo. Sí, totalmente. Importantísimo. Entonces, como que estamos en todos esos lugares, ¿viste? Hay muchas cosas para hacer. Ahora se incluyó para los bonaerenses una categoría para personas trasplantadas. Claro. Y eso es fuertísimo, ¿entendés? Uh-huh. Porque es... o sea, es como un mimo, ¿no? Para los trasplantados, es darle un lugar, es un premio, porque pueden participar. Sí, claro. Que no se termina nada habiendo atravesado esto. Y entonces hay muchas cosas para hacer, hay mucha gente que está tirando ideas, que está actuando. Sí, claro, y que todo esto representa, digamos, un apoyo muy importante para ustedes y para también muchos otros padres que tienen a los chicos ahí en lista de espera y que, bueno, que es algo trascendental, ¿no?, para seguir. Pero seguro, es lo que nos habían dicho y es lo que nos moviliza a nosotros. Un papá que cambió de opinión, un papá que dijo que sí, ayuda a 7 personas, 7 vidas. Uh-huh. Y eso ya vale la pena. Totalmente. Completamente. Totalmente. Laura, te queremos agradecer muchísimo por esta comunicación. Te dejamos para que, bueno, sigas con tu rutina y, por supuesto, le mandamos un beso enorme, un abrazo a Isidro, que es un súper campeón, y un beso enorme también a Seba, su papá. Bueno, muchísimas gracias por llamar y espero que nos veamos prontito. Gracias, sí, ojalá que sí. Los tres. Ojalá. Gracias, Laura, muy amable. Gracias por esta comunicación con la radio del Canal del Eco. Laura Aladro es la mamá de Isidro Gastaldi Aladro y sí, conocido para todos este niñito que está en, bueno, lista de emergencia nacional porque necesita un corazoncito, ¿eh? 4 años tiene Isi, es un campeón que la lucha y siempre con una sonrisa. Y nos parecía importante también traer este testimonio aquí Informadísimas, teniendo en cuenta que es el Día Nacional de la Donación de Órganos.